Ahora mismo, con lo cual os invitamos a todos a que vengáis y conozcáis la exposición. Muchas gracias. Bien, yo voy a ser muy breve, solamente unas palabras. Primero de todo, agradecer a todo el mundo que ha hecho posible esta exposición, su colaboración, porque como van a poder ver, han visto una primera parte de la misma, pero sin esa colaboración no tendríamos a la vista, no podríamos participar ni ver esas joyas que hay de hace muchísimos años, de cuando nuestros antepasados, todavía queda alguno que ha vivido y tiene, pues de esos avisos de plagas, de la uva,
lo que era cuando se compraba este famoso arcón que tenemos aquí de la comunidad de aguas y cómo se ha ido mimando ese pilar fundamental de nuestra economía, como es nuestra uva de mesa. Hoy más que nunca hay que agradecer el esfuerzo de todos y cada uno de los que participan en su producción, en su comercialización, porque estamos en unos momentos difíciles, pero nuestros agricultores siempre han estado ahí, luchando contra viento y marea, no importándole las condiciones meteorológicas, incluso participando en ese esfuerzo colectivo y que a la larga pues está dando esos frutos que son únicos en el mundo y que por ello pues somos conocidos en cualquier país. Así que dicho esto, también agradecer, como no, a nuestro concejal de Agricultura, a Paco, su esfuerzo, su trabajo, su dedicación, porque a mí me consta que los agricultores no podrían tener mejor concejal que él, porque es una persona que lo vive, lo siente, y sus agricultores forman parte de su vida y sobre todo los mima como todos los queremos y sabemos que hay que hacer. Así que muchísimas gracias y como alcaldesa, si quiero, pues invitar a Noelda a que venga y participe y vea esta gran exposición. Muchas gracias. La urna dedicada por Mati, y me entonces aquí. Esto. Parece que se va. Mira los famosos. Tírate que le saco. O sea, vestidas, todas vestidas. ¿Todo? Más fácil, la vida entera que por racimo, claro. Va a ser previo, ¿no? Va a ser previo. Previo a que el mercado intente cubrir. Que yo una prueba.